Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí porque, como podéis ver, vengo a hacer mi propio tutorial. A ver, os cuento. Ya pudisteis ver en el vídeo de recibidos que desde Urban Decay España me hicieron llegar la paleta Naked 3. Esta paleta a día de hoy es un relanzamiento de la Naked 3 que salió hace ya más de 10 años. Hace más de 10 años que yo tengo esta paleta y bueno, ya sabéis que cuando se lanzaron las Naked, la primera Naked fue un boom brutal y de ahí nació toda la línea de paletas Naked de Urban Decay, que sabéis que hay muchísimas a día de hoy. La primera fue la Naked 1, digamos, la que ponía simplemente Naked, luego salió la Naked 2, esta que fue la Naked 3 y de ahí ya derivaron a Mini Naked, Naked Morada, Naked for West, Naked Galáctica. Bueno, es que han salido 300.000 millones de Nakeds. Y bueno, cuando salió la paleta Naked 3 también fue un super boom. Yo creo que fue la paleta de novia por excelencia de la temporada y todos y todas las que hacíamos vídeos, al menos en esa época, ya la tuvimos, o bueno, yo no sé, yo, como podéis ver, la sigo conservando. Así que viendo que volvía de nuevo a las tiendas, que ha vuelto a relanzarse, he dicho, ¿por qué no volver a probar la mía y ver qué pasa si sigo mi propio tutorial 10 años después? Así que nada, chiquis, si os apetece ver lo que sale de aquí, ya sabéis, quedaos, que Hola empezamos. chiquis, pues esta es la paleta que me enviaron desde Urban hace muy muy poquito. No la he utilizado, no la he tocado, la he abierto y tal por cotillarla, pero no voy a swatcharla ni absolutamente nada porque teniendo la original me parece, bueno, pues un poco malgastar esta nueva y la voy a guardar, ya sabéis, para alguna cosita. Pero quería un poco compararlas, aunque sea solo visualmente, porque, bueno, la de arriba es la mía, la vieja, ¿vale? Y la de abajo la nueva. Ya a priori veo diferencias. El color de la paleta no es el mismo. Como podéis ver, el de la nueva, entre comillas, es como más dorado, más llamativo. Luego veo también alguna diferencia en alguna sombra. Siendo las mismas, con los mismos nombres, bueno, viene por supuesto el pincelito doble, que en la mía ya no está, porque está por ahí. Siendo eso, las mismas sombras, los mismos nombres y demás, yo veo algunas como menos brillantes. O sea, no sé cómo decirlo. Fijaos, por ejemplo, y espero, es que no quiero cargármelas por nada del mundo y es un poco complicado, se me caen constantemente, así al intentar ponerlas juntas, porque no son planas 100%, y a ver cómo puedo hacerlo. Arriba la mía, recordadlo, abajo la nueva, ¿vale? ¿Vosotros veis todos los colores exactamente iguales? Porque yo, por ejemplo, el segundo tono, empezando por la izquierda, ¿vale? O sea, desde el más claro, que es un beige mate, el siguiente, el de la mía, el de la antigua, el de arriba, lo veo más brillante que el de abajo. Lo veo más brillante. Luego, por ejemplo, la más oscura también. Yo no sé si es por el hecho de que están usadas y se ha levantado más polvo y esas cosas, pero la veo como más brillante. No sé, ay, es que se me pegan los imanes, perdonad. Es un poco complicadillo enseñarlas así, pero bueno, veo alguna sutil diferencia. Pero como digo, puede ser que sea por el propio hecho de estar utilizadas, estar swatchadas y demás, que ya se haya levantado esa primera capa de polvo, que evidentemente es que esta paleta está bastante sobada, y se vea un poquito diferente. Pero así a priori, ya os digo, poniéndolas una al lado de la otra, yo veo alguna ligera diferencia, alguna ligera diferencia. Quizá la nueva formulación de esta nueva paleta pues haga que pues la calidad del pigmento sea un poquito diferente y por eso se vea el color un poquito diferente. Bueno, muchas cosas que pueden haber ocurrido en los 10 años de diferencia, más de 10 años de diferencia que hay entre estas dos paletas. Y se me acaba de caer una sombra porque en mi paleta hay varias sombras que están un poco sueltas. Bueno, en fin, vuelvo a guardar la paleta nueva en su cajita y la guardo, como os digo, para alguna cosita, alguna sorpresa, nunca se sabe. Y vamos a ver mi paleta antigua. Está claro que no puedo cerciorar al 100% que la nueva sea exactamente igual que esta, pero tengo mucha curiosidad de swatcharla al completo después de 10 años para ver cómo se mantienen las sombras. También tengo que ser sincera y no hace más de 10 años que no la utilizo. O sea, yo la he utilizado, sí es verdad que hace mucho, mucho tiempo que no la tocaba, pero 10 años como tal, ¿no? Porque yo esta paleta le he dado mucho tute y se ha venido conmigo a trabajar en muchas ocasiones. Así que bueno, vamos a swatcharla, yo os digo, por purita curiosidad. Bueno, pues aquí están los swatches de la paleta al completo. Sinceramente, quitando esta, que es verdad que pigmenta fatal y se ve bastante parcheada, es como que la sombra se ha quedado muy apelmazada.
El resto es tan fenomenal y he como redescubierto algunos tonos que he dicho, perdona, qué cosa más bonita, ¿por qué no utilizo esto? Como este de aquí y este de aquí. Me han encantado. Y bueno, la verdad es que es una paleta en tonos suaves, siempre lo ha sido, eso es así, tonos mayoritariamente rosados y grisáceos. Y ya os digo que en su día fue un auténtico boom. Fue una de las paletas, yo creo, pues lo que decía, que más se utilizaba para novias o se veía en ella. Mucho potencial para un maquillaje de novia por los tonos que tiene y la verdad es que bueno, pues las modas son cíclicas, todo vuelve, ya sabéis que ahora se lleva muchísimo la ropa de los 90 y demás y aunque 10 años no son los años 90, bueno, pues eso, todo vuelve y Urban ha querido hacer un homenaje a las paletas más icónicas, ¿no? de su marca. De hecho, ya se ha anunciado que va a relanzar la Naked 1. Lo que no entiendo es por qué no ha relanzado primero la 1. Creo que tendría más sentido. Mucha gente está diciendo que por qué no relanza la Mundas, por ejemplo, y esas, que yo las tengo todas, of course. Y bueno, en fin, que ahí podéis ver que después de 10 años me parece que la pigmentación está bastante, bastante bien, pero aquí lo importante es ver cómo se trabajan las sombras en los ojos, así que vamos a ello. Y el look que os he grabado con ella es este que llevo, que es el look que os hice en mi vídeo review más look de esta paleta hace, como os digo, más de 10 años. Voy a recrearlo paso a paso tal cual lo hice en su día, que no sería la verdad como lo haría a día de hoy, al menos el orden de algunas sombras y demás, creo que no lo haría así, pero bueno, este ha sido el resultado. Así que nada, os dejo viéndolo. Bien, pues comenzamos. Ya me he aplicado la prebase. La primera sombrita que voy a coger es la Nuner. Con un pincel de difuminar, este es el 227 de Zoeva, voy a marcarme la cuenca del ojo. Poquito a poco. Quiero que quede marcadita, pero tampoco en exceso, así que voy poquito a poco aplicando, no desde el principio mucha cantidad, para que sea más fácil difuminarla. Y como veis, la voy difuminando a la vez que aplico. Paso a la sombra Limit. Y sigo haciendo lo mismo con el mismo pincel y todo, solo que un poquito más hacia arriba, ¿vale? Para crear la transición. Cojo ahora la sombra Trick, que es la más doradita de la paleta. Y con un pincel pequeñito, este es el 330 de Zoeva, que en realidad es un pincel para labios, pero a mí me gusta más para los ojos y lo uso para los ojos. Vamos a aplicarla en la zona del lagrimal, simplemente aquí, al inicio del ojo, en el lagrimal, y no excesivamente hacia adentro. Con un pincel, solo que por la otra cara, voy a coger la sombra Dark Side. Maquillo a continuación de la que hemos aplicado, de la doradita, poniéndolo un poquito para encima para que la transición quede mejor ahora cuando las difuminemos. Y voy maquillando dejando la parte central del párpado móvil sin maquillar, ¿vale? Aplico sombra tanto por arriba como por abajo, de manera siempre muy suave y muy ligera, más que nada para que luego al difuminar se difumine todo bien y si hay que reaplicar, pues se reaplica, no pasa nada. Pero vamos poquito a poco, ¿vale? Y también vamos a maquillar la parte final del ojo dando un poquito de rasgado. Cojo ahora la sombra Buzz o Buff o como se diga. Y con otro pincelito para sombras, este es el 234 de Zoeva, la voy a aplicar en la parte que queda sin maquillar. Voy aplicándola a toques. Y cojo ahora la sombra Dust, que es muy similar pero algo más clarita, más rosadita, esta de aquí. Y con el mismo pincel y todo voy a dar unos toquecitos por encima. Simplemente para dar un poquito más de luminosidad, ya que al ser más clarita, pues va a producir ese efecto un poquito más llamativo. Vuelvo al pincel de difuminar, en esta ocasión sin coger ninguna sombra, voy a difuminar un poquito el corte, pero la verdad es que como son todas las sombras tan de la misma familia, apenas se aprecia corte, pero bueno, nunca está de más darle un difuminado suave para que todo se integre mejor. Para la parte inferior del ojo voy a coger de nuevo la sombra más grisácea, la Dark Side, y con el mismo pincel pequeñito de antes voy a maquillar al ras de las pestañas inferiores, sin tapar el doradito del principio, y difuminándolo un poquito, ¿vale? Para que quede así un poquito ahumadito por debajo. Para terminar con las sombras y completar el maquillaje voy a coger la sombra Strange, y con un pincelito de pelo suelto, como es el 225 de Zoeva, pues me lo aplico bajo la ceja, me acabo de manchar la ceja, no pasa nada. Y bueno, pues difuminamos hacia abajo para dar luminosidad y completar el maquillaje.
aquí podéis ver el look ya completamente terminado, el rostro, todo eso ya lo he hecho a mi bola, no he seguido para nada pasos ni los mismos productos que utilicé en el vídeo de hace 10 años. Y bueno, una vez hecho el look, sinceramente, a ver, a mí no me termina de gustar. Creo que a día de hoy no sería un maquillaje de ojos que yo me haría, puesto que pues la combinación del dorado en el lagrimal con luego gris a mí no me gusta, esa es la verdad, hubiera optado por un tono de luminosidad más frío y bueno, pues no sé, no me termina de convencer la combinación de colores y esas cosas, feo no queda, hace el ojo bonito y esas cosas, pero bueno, a mí no me termina de gustar. Y otra cosa que siento es que no sé si en la comparativa final de los dos looks de ojos terminados lo habéis notado vosotros, pero siento que a día de hoy las sombras tienen menos intensidad. Y eso que, por ejemplo, la calidad del vídeo antiguo era malísima, o sea, no era ni HD ni nada de eso, y se podría ver peor la intensidad o el color de las sombras. Y yo siento que se ve mucho más potente que a día de hoy. Esto puede ser provocado por el hecho de que con el paso de los años las sombras van perdiendo calidad y van perdiendo intensidad. Digamos que las sombras de ojos, por ser un producto en polvo, si tú los tienes bien conservados, es decir, si tú guardas las paletas en un sitio donde no les dé la luz, el aire, que no haya ninguna humedad, nada por el estilo, las sombras no caducan como tal. Estas sombras están perfectas. O sea, pero perfectas, y como habéis podido ver en los swatches, pigmentan, pero van bajando, los pigmentos van perdiendo calidad, intensidad, color, y eso es lo que creo que le ha ocurrido a esta paleta, porque lógicamente tiene más de 10 años, tiene más de 10 años, así que bueno, pues a día de hoy no sería una paleta con la cual yo me fascinaría. Me parece guay que Urban Decay haya decidido relanzarla, porque como decíamos al principio, las modas son cíclicas y todo vuelve, pero pues yo a día de hoy no sería una paleta con la que me volvería loca, esa es la verdad, tanto por los tonos, que podríamos decir que son unos básicos bastante atemporales, pero ya no me fascinan, como por, pues eso, la calidad del pigmento. Pero también tengo que recalcar que yo he utilizado mi paleta antigua, la nueva, la que tengo sin tocar, porque de verdad que no quiero hacerlo teniendo esta. No sé si, claro, tendrá una mayor intensidad, ya que las sombras son nuevas, no tienen 10 años en sus espaldas, ¿sabéis? Así que bueno, este ha sido el paso a paso recreando mi propio look de hace más de 10 años. Yo espero que os haya gustado la idea de este vídeo, y bueno, cuando Urban Decay vuelva a sacar la Naked 1, que sabéis que ya os lo he comentado, que ya se está anunciando, que la van a relanzar dentro de poco, pues haremos este mismo vídeo con mi vídeo de la Naked 1. Así que veremos qué sale. Y nada, chiquis, no me lío más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Contadme abajo en los comentarios si tenéis la Naked 3, si vais a volver a probarla después de tanto tiempo, qué os parece esta paleta, qué os parecen los relanzamientos, lo que vosotros queráis, aquí abajo me lo dejáis. Y yo abajo, por supuesto, en la cajita de información, os voy a dejar link directo a la paleta, que he visto que está en algunas web, por si os interesa. Mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece. Cualquier cosita de interés, ya sabéis, ahí abajo os la dejo. Un besazo enorme a todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí de todo corazón, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao!